I continuem en Antella perquè este cap de setmana s'estrena una obra de teatre que es fa moltíssima il·lusió informar així en directe a Grup Televisió. Estem parlant que s'estrena Un cadàver a los postres. I té que veure també aquesta estrena precisament en una finalització d'un treball, precisament d'un taller de teatre que té molt d'èxit en Antella. Participen 24 persones i que dirigeix Rafa Seguí, director de teatre. Què tal? Bienvenido. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, qué responsabilidad, porque tenemos ahí la obra de teatro, que per cert, tenim també així la alcaldessa, Eugènia, en este cas vens en qualitat d'actriu. Sí, sí. No en qualitat d'alcaldessa, sinó en qualitat d'Eugènia García, actriu. Muy bien. Sí. Bueno, Rafa Seguí, ¿qué podemos esperar de esta obra de teatro, Un cadáver a los postres? Estamos un poquito nerviosos, pero más ilusionados y emocionados que nerviosos, porque la mayoría es la primera vez que hacen teatro, entonces están muy ilusionados, muy implicados, y lo que esperamos es que guste a la gente del pueblo, porque no es una obra normal como un sainete en valenciano. Ajá. Hemos innovado un poquito y esperamos que tenga aceptación. Vamos a recapitular un poquito de información que nos has comentado fuera de cámara. Sí. Son 24 participantes, sí. Salen 13 actores, salen 13 en la obra, ¿no? Mucha gente. Y es una obra que tuvo mucho éxito en el teatro. Después se hizo una película que participaba el actor, el famoso actor David Niven, ¿no? Sí. Cuéntanos de. ¿Es una adaptación de la película? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu idea a la hora de conformarla? Es una adaptación casi calcada de la película, pero no es enteramente mía. Otras compañías lo han representado antes, pero sí que nosotros la hemos adaptado a nuestros personajes, a nuestro pueblo, y hemos cambiado cosas, sí que hemos adaptado cosas, pues también modernizarlo un poco y que pues chistes que antes no hacían gracia, ahora sí, y al revés, pues adaptarlo un poquito a lo que somos nosotros. Ajá. Y lo que el pueblo le hace gracia, creemos, y le gustará ver. Ajá. Ah, ya es un auténtico reto. Sí. Eugenia, tú estás de actriz, Tú estás de actriz, ¿no? Imagina, ¿no? Que debe ser bonito, ¿no? Puchar al escenario, ¿no? Y sentirte algo diferente, ¿no? Porque, claro, todo el mundo te va por carrera y dice, mira, Eugenia la alcaldesa, ¿no? Pero sí. Cuando puchas al escenario, te convertís en un personaje, ¿no? También te algo fascinante, eso. Bueno, todo comienza en que Rafa, pues, comencem a hablar en que va a fer un grup de teatre i jo, pues, clar, això pel poble és molt important. Bé, pues, anirem a Rafa, li ajudarem a retirar cortines, a llums, tal i qual, però quan estem cada dia, a mi això m'agrada molt. Jo de xicoteta m'encantava, al igual que Teresa, la regidora de turisme, que també està... També participa. També, pues, hem anat sempre al col·legi juntes i ens agrada molt el teatre. I bé, jo quan vam començar dic, jo no vull retirar cortines, no vull, que també fan faena, però em va donar un paper, no és molt llarg, està bé, però me sent molt a gust, la veritat. Que és molt bonic. El director que tinguem és espectacular. Fantàstic. Ara veurem també algunes imatges de realització perquè així la gent es puga transportar, no?, a el que és un assaig, no?, en aquest cas d'esta obra, Un cadàver a los postres. És el cartell, sí, i algunes cartells de les actrius, no?, sí. I actors, no? A part d'actors, tenim gent des de 14, 15, hasta més majors, y también se han implicado tanto que algunos hacen los carteles, en este caso Luca. Dora, hasta me suena. Luca hace los carteles, Héctor, que es el que ha salido ahora, también está muy implicado, todos. Gente joven que da gusto ver, sí, que estén quieran trabajar con nosotros, con la gente más mayor. Sí, sí, sí. Vestuario. Me parece muy bonito que haya gente de diferentes generaciones. Sí, pero aquí, ¿no?, todos son importantes. Este es Luca. Luca. Muy bien. El transporte. Señorita Smith. Sí. Es que son 13 personajes, son mucha son gente. Son 13 personajes. Es curioso, hay 5, ¿no?, parejas, y luego está el ama de llaves, la cocinera y... Es todo, claro, es una obra muy coral, ¿no, Rafa? Sí. Participa... Rafa. El director. El director, que también sabes de actor. No. Ah, vale. No me he atrevido nunca. Me encantaría, pero dirigir y actuar al mismo tiempo es un reto. Es grande, muy difícil, sí.
Me gustaría alguna vez, pero de momento no. Este es un ensayo. Sí. Yo estoy ahí abajo y está Teresa. Teresa hace de ciega, es la regidora. Eugenia y Abel. Ah, ajá. Esta es una escena de la película, una de las escenas más bonitas. Es sí, la que es probablemente recuerde todo el mundo, que es cuando está diciendo ella cómo se llama, pero es un nombre muy complicado, ellos no lo entienden, y es como un juego de palabras, y esta escena es de las más que todo el mundo recuerda de la película. Las icónicas. Sí. Sí. ¿Qué tal, ahora que te ves ahí trabajar, ¿no? ¿Qué sensación en esos momentos cuando estás ahí? Ara mateixa m'entren ganes hasta de plorar de l'emoció. Sí. Tinc moltes ganes que siga dissabte, perquè jo aquestes dues hores, la veritat que les que estic ahir, em despeje molt. El telèfon sempre està sonant, però Rafa les últimes dies m'ha dit ja, el telèfon s'apaga. S'apaga, no? Alcaldia descansa. Claro. Entonces, de veres que jo ahir me desestresse. Sempre m'ha agradat molt el teatre, i ara venguem per que si li ho estava dient, que ganes tindré que s'acabi dissabte i diumenge i començar en una altra obra. Perquè sé que això va ser... Bueno, yo les digo que cuando entren allí vamos a divertirnos y a olvidarnos de todo. Una vez entren allí, claro. Fuera. Si nosotros no nos divertimos, no divertiremos al público, que al fin y al cabo es lo que, por lo que lo hacemos. Ajá. Es muy bonito, ¿no? Y además, el teatro, Rafa, tiene algo muy terapéutico, ¿verdad? Sí. O sea, te permite transformarte, ¿no? Transformar tu ser, ¿no? En un personaje, ¿no? Y al mismo tiempo para muchas cosas, para luego estar de cara al público. Yo siempre digo que debería ser asignatura obligada en los colegios. Sí, hablar en público, mejorar la dicción, también la expresión corporal, ¿no? ¿Cómo treballa, per exemple, els personatges, Eugenia, quan, en este cas, no?, que t'hem vist ahir ara en el vídeo de l'assaig. O sea, tú, por ejemplo, cuando Rafa te digo, mira, pues este personaje sería ideal para tú, ¿cómo te sumergís en él? Yo la verdad es que me encanta el meu personaje, lo que pasa es que yo creo que soy una de las personas, de las 13 personas que más le ha costado. Yo creo que soy siempre la que más verdeta estic en el papel, pero sí que es de ver, es que las últimas semanas, como he estudiado tanto, porque me he dedicado tres diumenges, vaig a estudiar el teatre, me sent superbé en el paper que m'ha donat. Que bé. De fet, un viatge només va vindre una neboda xocoteta que tinc de 6 anys a vorem i jo volia que em diguera que ho havia fet bé. Quan arriba a casa dic, com ho ha fet la tia? I diu, millor Rafa, millor Rafa, millor Rafa. Em vaig anar avall, però dic, no, això té que anar amunt. I la veritat que en casa també m'apoya molt, perquè com saben que m'agrada molt, els diumenges la meva família, ui, toca estudiar. No toco siesta, toco estudiar. Toca estudiar. I el meu diumenge de vesprà me dediqué a estudiar el teatre. Me sent molt bé el meu paper. Que bé. Rafa, como director, ¿cómo acometes, por ejemplo, una obra con tanta gente, ¿no? Porque imagino que tú te haces una idea ya cuando tus alumnos están pues ensayando, haciendo ejercicios, ¿cuál es el personaje que más se adecúa a cada uno de ellos? Eso, ¿hay un trabajo de prueba-error hasta que finalmente decides cómo seleccionas los personajes para cada actor o actriz? Primero hicimos una especie de talleres para ver cómo se desenvolvían, cómo cogían, hay personajes que tienen acento francés, por ejemplo, chino. Entonces empecé a verlos, cómo se desenvolvían ellos, cuál le podía ir mejor a uno, cuándo le podía ir mejor a otro, y a raíz de eso, pues fue cuando lo repartí. No he tenido que cambiar ninguno, porque la verdad es que sí que se han acertado bastante y todo el mundo le ha gustado mucho su papel, porque los 13 son cómicos, o sea, los 13 papeles son cómicos, entonces todo el mundo está conforme con su personaje y todos lo han aceptado, lo han estudiado, lo han interiorizado y han evolucionado mucho desde luego del primer día. Claro. Es lo que vemos en un ensayo, lo vemos ahora, ellos mismos dirán, no tiene que ver. O sea, que muy bien. Creo que trabajan mucho, son muy, muy... Ajá. Muy constantes y muy bien. Ahí es que le pico un poco. Siempre digo, la peor es Eugenia para picarla, pero es broma. Y después son dos actuaciones, ¿no? Las que tenéis. Sí.
Vale. Això està molt bé, no, Eugenia? Perquè te permet també, o sigui, la primera és l'estrena, no? I la segona, com, no sé, sempre diuen que dos funcions, no hi ha dos funcions iguals, no? Que pots anar provant una cosa i després la segona funció pues, hi ha una xicoteta d'evolució, no? Que pot haver també en l'obra sí, de teatre. Sí, jo crec que ens sentirem més, encara més dins del paper. Si el dissabte ens iix bé, el diumenge estarà bueno. I dels dos dies, ple, a tope. Sí, sí, la gent està esperant el teatre. Ajá. Y aquí, Rafa, somos muy afortunados, ¿no? Porque el teatro es una base, está en la base de la sociedad, ¿no? Igual que la música, ¿no? Los valencianos tenemos la música muy integrada. Y el teatro, y el teatro también, ¿no? Uh-huh. O sea, tomas parte, ¿no? ¿Notas esa efervescencia en la gente que acude a los talleres? Sí, por supuesto, y en los niños y en la gente adolescente que les encanta. Yo, por ejemplo, también preparo la obra de fin de curso, que es algo original que hacemos en Antella. A mí me dan un libro, este año vamos a estudiar este libro, Alicia en País de las Maravillas, El Mago de Oz, todas esas obras las hemos representado y yo sí, ahí sí que adapto todo el libro a teatro y hacemos un musical. Entonces, todos los niños tienen su papel, incluso de los 2 años hablan todos, de 2 años hasta 6, todos hablan. Entonces, todos ya saben lo que es y les gusta mucho. O sea, ya los pequeñitos ven a los mayores, luego todos quieren el papel, todos muy bien, y les gusta. Hay mucha cultura ya de teatro en Antella, que es lo que queremos conseguir. Entonces, a raíz de eso, pues, podías hacer un grupo, y exalumnos del colegio se han venido. Que yo algunos he dicho, este vale, este es muy bien, y otros que han querido venir por sí y ya está. Ya está. Ajá. Y todo el mundo, pues hay unos que les cuesta un poco más, pero trabajan más, otros que les nace, hay personas que les nace, que son más, pero da igual. Ajá. O sea, todos, están muy bien todos, estoy súper contento, deseando que sea el sábado. Para que lo hagan estupendamente. Eugenia, també has après molt a conèixer les persones, no? A través del teatre, no? Perquè, clar, estem parlant de que quan treballes personatges, no? Estàs realment, t'obris a nivell emocional, sí. En la construcció d'un personatge, no? Però això també ajuda que, com a companys, no? Entre actors i actrius, també se crea un clima de transparència. No? Sí, i a part això és que n'hi ha de totes les edats. Vull dir, estàs en xiquets de 14 anys, de 16, després jo en 50, Teresa també en 50, Mari Carmen, Manolo, Marifeli, que a lo millor és, i Linda, que són les més majors, però vull dir que tots. Aprens a moltes coses, a coses dels joves, a coses dels més majors. És molt bonic. Se crea un vínculo ahí muy especial entre los actores, entre todo el elenco, se crea ahí una unión que no se puede explicar. No sé, luego nos apoyamos fuera, o sea, que me ha pasado siempre en todos los grupos, se crea ahí una unión que no, si no estás dentro no lo sabes explicar. No lo sabes, no lo sabes. Lo que se crea ahí. A nivel técnico tenéis refuerzo, que sea a nivel de luces, sonido, etcétera. Sí. Cuéntanos un poco, Rafa. Sí, está mi hijo, que se llama Nacho, que está de técnico, luego tenemos de foco, de técnico, también hacemos efectos especiales, vamos a tener muchas cosas, está Manuel ahí detrás de la cortina, Mati, Pablo, Miriam, Juan, Linda Vestuario, Vestuario, o sea, tenemos todo. Benja, el regidor, todo. Un equipazo, porque es muy importante la gente que está detrás de la cocina. Sí, tienen que estar más pendientes casi de que los actores. Ellos solo se preocupan de su papel, que ya es mucho, pero los que están detrás tienen que de mantener el ritmo. Que mantener todo y no apagar la luz cuando no es y cuando sí es. Ellos también fan un esfuerzo, la verdad, tenía que donarles gracias porque más que no actúen, però el paper d'ells també és molt important. Ens marquen a nosaltres els temps. Molt bé, molt bé. Que, alcaldessa, ara que està veient molta gent, per què haurien d'anar el dissabte, el diumenge a veure-vos? I comptes, per a que creara ahí suquet, no? Perquè la gent diga, pues mira, m'havies d'anar a veure un pues, cadàver a los postres. Primerament hem d'anar, i vaig a dir-ho en nom de tota l'agrupació, perquè Rafa Seguí és una persona que ho fa tot voluntàriament, sense res a canvi, i això ja té tot el seu valor, i les obres que fa Rafa Seguí allà on s'han fet, igual en Nadal, en els xiquets, com a final de curs, ha sigut un èxit, i sempre a canvi de res, i només per això ja haguem d'anar a veure el nostre director com ha dirigit durant un any, totes les setmanes, ha perdut molt de temps de la seva feina i de la seva vida familiar. Dirigimos a los altres. Me lo paso mejor que ellos. Però la veritat és que, i dono les gràcies també en nom de tota l'agrupació al nostre director Rafa Seguí per la seva paciència, claro. Perquè sí que és de veres que
no acudim totes les setmanes, pues perquè un no pot, perquè l'altre està constipat, perquè l'altre té que estudiar. Té moltíssima paciència, jo no sé si ho haver aguantat, però ell té molt de temple. És que són 13 i quan un no està mal, l'altre... Però no, igual. I a més d'això és una obra superdivertida i no és un sainet, és un teatre que val la pena veure-lo. Que estáis invitados. Por sí, recuérdanos, Rafa, día, hora y espacio. Sábado 7 de octubre a las 19:07 horas. Y el domingo 8 de octubre a las 19:07 horas. Estamos hablando en ¿dónde es exactamente? En el Auditori d'Antella, el Teatre d'Antella. Ajá, fantástico. Bueno, pues desitgem el millor, esperem que siga dos actuacions fantàstiques, que la gent se ho passi d'allà més bé. I bueno, que porteu notícies, no?, de com estarà, sí, no?, sí. I esteu convidats sobretot per a la pròxima, sí. Un cadàver als postres, senyores i senyors, no es poden perdre, si volen passar-ho allà més bé, setmana d'elles a cap de setmana, a més, poden veure que és un poble preciós, i aquests paratges naturals que abans hem comentat amb l'alcaldessa, i a més, aprofita per la de Frat per a veure una obra de teatre, una obra d'humor, o sigui que un dia redó per a passar d'elles. I ara, moltíssimes gràcies. Gràcies.